¿Cómo están, amigas y amigos de Latin Juris? Muy buenas tardes. Estamos compartiendo los enlaces de la transmisión. Entre tanto, se van uniendo. Les extiendo un cordial saludo. Osvaldo Proaño, muy buenas tardes. Emilio Ceballos, eh, desde Colombia. Beatriz Barrera, también nos saluda. Carla Elizabeth, Mario Martínez, desde México. Hermes Vladimiro Delgado, Freddy Cortés, el Tulqui eh, también nos saluda. Marco Balboa desde Bolivia, Silvana Raquel Garamendi, está también conectada María, Marina Kisbert, eh, Silvana Raquel Garamendi, Hermes Vladimiro desde Ecuador, Karen Florian también nos saluda, Cintia Espinosa, Silvana Garamendi, eh, Víctor Jesús Guzmán, Edwin Bustamante, Ana Montano desde El Salvador. Un gusto, un gusto compartir con todas y todos ustedes, apreciados amigos de Latin Juris, también nos saluda Karen Florian desde Guatemala, Susi Mariu desde Ecuador, Bruno Chacón eh, saludos también desde la Loma de Bellavista, dice desde Medellín, Colombia Carla Delgado, María Abrez, José Meraz desde México, Chihuahua Flor María Merino desde Guayaquil Leiter María Quimis desde Jipijapa y bueno, qué alegría como ver cómo se van conectando. Pues ahora estoy leyendo sus saludos, apreciados eh, cursantes. Entre tanto, se difunde el enlace y eh, se, se van conectando eh, un número considerable pues, de personas que para que puedan escuchar todos esta charla informativa que estamos empezando. También nos saluda Alejandro García desde Puerto Vallarta, Jesse Yague, Ángel de Jesús Pedroso desde Paraguay. Lenin Laura desde Ecuador, el abogado Francisco Rueda, Dali Ramírez también desde Ecuador, Paolo Miguel José Viloria desde República Dominicana, Sonia Shugil desde Ecuador, Jennifer Villatoro desde Guatemala, Olga Mubia desde Bolivia, Andrés Moreta, querido y apreciado amigo que nos sigue también desde Ecuador en representación de Legalité, quien también es una institución que nos eh, apoya en, esta, en este programa académico. Eh, también nos saluda Jessica Mercedes Ferrer, Edgar Albán Gaibor, eh, eh, también nos envía sus saludos, Junior Ulpiano, Isabela Bryan Martínez desde Colombia, Rosa del Cid desde Panamá, Julio Mendoza, Paraguay, Mauricio Carrera desde Ecuador, Daniela Tola desde Bolivia, Dominga Aldaz, querida. Doctora Dominga también nos saluda desde Ecuador, Alexis desde Ibarra, Ecuador, Adriana Torres desde Venezuela. Un abrazo a todos los cursantes venezolanos que están de manera frecuente también en nuestros programas. Daniel Lor eh, se ha conectado también. Javier Luna desde Argentina, Alejandro Mosquera, Jesús Valdés desde México, Silvia Álvarez desde Uruguay, David Bello, México, eh, Osvaldo Proaño, que nos saluda desde Ecuador, apreciado amigo. Adi Morán desde Querétaro, México, Gilbert Napoleón Gaibor, eh, apreciado Gilbert también está de manera frecuente en nuestros programas, Luisa Mamani desde Bolivia, Juan Marcos Quisbert desde La Paz, Ay, quiero aprovechar para saludar a todo el público boliviano, que es un público de, que de manera frecuente eh, ya por varios años viene siguiendo los programas de Latin Juris. Katy Olalde eh, también nos saluda desde México, Bayardo Martínez desde Quito, Marcio Salinas desde Honduras, Junior Galarza desde Guayaquil, Jessica Mercedes Ferrer desde Quibdó, Colombia, Angélica Chungata desde Ecuador, Abraham Rodríguez desde Bolivia, Fabián Celi desde Ecuador, Víctor eh, Coria, Anabel Martínez, Nelson Jordán, Diego Aguilar, Amparo Romero, Gilbert Gaibor, eltuki.com desde Quito, Jesse también desde Ecuador, Eloisa Peralta, Reina Centeno desde México, Patricia Tusa desde Ecuador también, muchísimas gracias por los saludos, apreciada doctora, César Guamán, eh, también nos saluda Brigitte desde México, eh, del Pozo Robert, Manuel Salabarrieta desde Bolivia, Susana Coral, Chun del Min, desde Guatemala, Jersey Soreño desde el Alto Bolivia. Está, he visitado el Alto, realmente, que, que, que diría, pues seguramente es la ciudad más alta del mundo, ¿verdad? Eh, y con una vista panorámica espectacular de la ciudad de La Paz. Un saludo caluroso a todo el público del Alto. Eh, Javier Luna desde Argentina, Inmer de León de Guatemala. José Luis Vélez desde Perú, abrazos fraternos, dice a la distancia, muchísimas gracias. Eh, ya vamos 222 personas, esperemos que se conecten un poco más de participantes para que puedan seguir esta transmisión y, y todos podamos tener eh, una referencia de esta charla informativa. Ovidio Flores también nos saluda desde Guatemala. Luis Germán desde Ecuador, Wendy Barrera desde El Salvador, Silvia Zambrano, Ecuador, Gabriela Páez desde Paraguay, Newton Medina desde Colombia, Henry Arias desde Nicaragua, Unes Loja desde Ecuador, Catiolalde desde México, Inmer de León de Guatemala, Lorena Ayoví Ecuador, María Bres de Argentina, Edwin Alvarado desde el Salvador, Napoleón Monroy desde Bolivia, Nelly Garay desde Colombia, Alonso Polo desde Riobamba, Ecuador, Fabián Lara desde Quito, Ecuador, Ángel Martán desde La Paz, Edwin Andrade nos pone su bandera, me parece que es de eh, eh, Honduras, ¿verdad, Edwin? Eh, Fabián Saruma desde Catamayo, Irving Gómez desde México. Vinicio Estudillo desde Quito, Linda, a ver, Liani Romero, perdón, Liani, desde Colombia, un abrazo a todo el público colombiano. También tenemos fantásticos juristas colombianos que nos estarán acompañando en este programa académico que estamos por iniciar el día lunes. Nos sigue también la transmisión Karina Vaca, Justo Orellana, eh, Crisia Zamora, Juan Carlos Castañeda. Desde Guatemala, Jorge Abrego, desde Honduras, Estefi Muñoz, desde Quito, Romeo Alvarado Ordóñez, Fabián Saruma, Marcelo Flor, Miriam Cando, desde Paraguay, Manuel Salabarrieta, desde Bolivia, Jaide San, también desde Bolivia, Diego Ruiz también sigue esta transmisión. Reina María Rojas desde Honduras, Armando Montaluisa desde Quito, Griselda Gil desde Bolivia, ya vamos 260 conectados y siguen eh, aumentando las personas que se unen a la transmisión. Romeo Álvaro Ordóñez, también desde Bolivia, Rutziña desde Rutziña Rualpa desde Bolivia. José Manuel desde Honduras, Cruz López, desde México, Luis Farinango desde Milagro, Ecuador. Ramiro Moyolema desde Ambato, Marcelo Flor Castro desde Puerto Viejo, Ecuador, Oscar Cárcamo Guerrero desde Morelos, México, dice felicidades. Felicidades a ustedes por su interés frecuente en eh, seguir estos programas académicos. Perfecto. Bueno, vemos entonces eh, varios saludos. Muchísimas gracias por, por eh, esta, estas buenas energías, por sus saludos, por... Eh, el interés que tienen en participar en las actividades académicas de Latin Juris. Créannos que para nosotros es motivo de muchísimo honor, de gran satisfacción, sobre todo, eh, compartir con ustedes un espacio más de formación académica, un espacio más de formación continua, como ustedes acaban de escuchar y lo podrán testificar de los comentarios que nos siguen en las redes sociales a nivel internacional. Somos una institución que se ha consolidado de manera fuerte eh, desde el año 2017. Son apenas cuatro años que tenemos en esta experiencia de compartir con ustedes investigaciones académicas, eh, eventos académicos de formación y capacitación continua, pero específicamente eh, esta, estos espacios que... Inclusive antes de que se dé la pandemia, ya los veníamos eh, difundiendo desde las redes sociales. Me atrevería en cierta forma a decir que somos pioneros con eh, arrancar estos programas de formación continua, eh, optimizando las redes sociales, pero sobre todo fraternizando eh, a través de eh, América Latina, uniendo a los países, uniendo a los eh, expositores, haciendo que prácticamente América Latina se vuelva cada vez más un solo espacio sin fronteras, en donde a través del derecho vemos que tenemos más cosas que nos unen que aquellas que nos separan. Y eh, gracias a estos espacios para la educación y la formación continua es que eh, venimos creciendo precisamente en virtud que son espacios de formación. Eh, que ofrecemos hacia el público en general de manera libre, de manera gratuita, de tal forma que cualquier persona que tiene el interés de conocer los temas que promocionamos desde estos espacios, tiene en efecto esa oportunidad de poderse conectar, de poder aprender, de poder revisar los videos en cualquier momento y, y refrescar conocimientos, quizás de de encontrar planteamientos sobre algunas inquietudes eh, que pudieran surgirles en el ámbito de sus estudios eh, del derecho y también en el ámbito de la práctica profesional. De modo que eh, encontrarán ustedes en, esta, en estos programas espacios para eh, conocer ciertamente, para aprender cosas nuevas, para repensar algunas, cuestiones que seguramente pudieron quedar por ahí un poco dispersas en los estudios que realizamos, también para cuestionar estas realidades que muchas veces vienen dadas por efecto de la normativa y que seguramente impactan de forma positiva o de negativa, pero que siempre deben de ser revisadas y diagnosticadas a efectos de determinar si es que se ajustan o no a las realidades que vivimos dentro de nuestros países. Y es por eso, apreciados colegas, apreciados cursantes, estudiantes de derecho y, y, y ciudadanía en general, ¿Qué ofrecemos? Y les presento este Diploma Internacional en Derecho Penal y Procesal Penal eh, de Edición del año 2021. Quiero agradecer fundamentalmente a las instituciones. Que de manera frecuente brindan su apoyo, su respaldo académico a la actividad que venimos desempeñando, tales como son el Centro Legalité, una institución dedicada al derecho público, que precisamente está representada por el amigo y colega Andrés Moreta, que también nos enviaba sus saludos en estos comentarios. También quiero agradecer a CIFIG Centroamérica, que es el centro de investigación, de, 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 el, el centro de investigación y formación jurídica de Centroamérica. Esta es una institución que tiene su sede principal en México, pero que en Centroamérica tiene impacto y tiene su sede en Panamá y tiene impacto en varios países, eh, eh, o pues mejor dicho, en todos los países centroamericanos, gracias a esa difusión y a esa actividad académica que vienen desempeñando sus representantes, concretamente la doctora Nadia Franco y el doctor Carlos Herrera Ruiz. Eh, desde luego agradecer también a la red latinoamericana de estudios de investigación en derechos humanos y derecho humanitario presidida por el doctor Eduardo Yugdar, que tiene su sede en Argentina y también a el Centro de Formación y Capacitación Jurídica el Neo Jurista representado por Yandri Chica en el Ecuador como ustedes observarán en sus pantallas el programa concentra, digamos, la información principal está en el sentido que se trata, en primer lugar, de un programa en línea que se desarrollará del 13 de septiembre al 29 de octubre, es decir, el lunes entrante, ya tendremos las primeras clases, tiene eh, una acreditación por 200 horas académicas, es una certificación que le sirve para concursos de méritos y oposición en la medida de que se trata de un programa de formación continua. Tiene cupos eh, limitados para personas que quieran acceder a Zoom. Ciertamente han habido algunas personas que han realizado ya sus abonos por la certificación para poder acceder a Zoom, pero estos accesos los vamos a compartir para las clases, es decir, desde el día lunes ya nos acompañarán en Zoom las personas que han realizado sus pagos. Ahora nada más se trata de una charla informativa y cualquier pregunta o inquietud las estaremos atendiendo a través de los comentarios que ustedes nos compartan en las redes sociales. El costo por la certificación hasta el día 18 de septiembre es de 100 dólares. Es un costo que incluye cierto descuento y a partir del 19 de septiembre hasta el... 30 de octubre, el costo será de 120 dólares para aquellas personas que quieran optar por la certificación. Ahora bien, tal como les mencionaba hace un momento, esta, esta sesión, esta transmisión tiene por objeto eh, informar, tiene por objeto eh, compartir información relacionada con el programa académico denominado Diploma Internacional en Derecho Penal y Procesal Penal. Este programa eh, les ofrece tanto a los estudiantes como a los profesionales del derecho un enfoque teórico y práctico del derecho penal, eh, sobre todo pensado o está, digamos, eh, inspirado en la relevancia de partir de una comprensión dogmática que fundamenta la operatividad de la administración de justicia en el ámbito penal, de ahí que la planta docente se integre por profesores, investigadores, fiscales, jueces y abogados litigantes de diferentes países de América Latina, cuyas experiencias y reflexiones ofrecen cierto valor agregado que permita entonces a, a nuestros participantes estar al día en la evolución de esta materia tan importante que es el derecho penal y el derecho procesal penal. ¿A quiénes está dirigido? Nos preguntan, bueno, ¿quiénes podemos tomar este programa eh, del diploma internacional? Está dirigido fundamentalmente a estudiantes y profesionales del derecho, ¿sí? Ciertamente lo, la ciudadanía en general puede cursarlo, pero... Como lo decía hace un momento, tiene un enfoque teórico y práctico con mucho énfasis en la parte jurídica. Es por eso que se recomienda que los estudiantes, que por lo menos puedan ser estudiantes de derecho, para que tengan conocimientos eh, al menos elementales que les permita eh, llevar el ritmo de las exposiciones que sepan compartir nuestros profesores, ¿verdad? Eh, tal como lo decía entonces, que tiene un enfoque práctico en virtud del cual eh, se recomienda que los profesionales que sigan este programa fundamentalmente sean profesionales que se dedican a la defensa, eh, a la defensoría pública en el ámbito penal, a eh, los fiscales, ¿no es cierto?, o en ciertos países en donde se los conoce como Ministerio Público, también para los abogados litigantes en el ámbito penal y, desde luego, a los administradores de justicia, a los jueces que tienen en sus manos ese bien tan valioso que es la libertad de las personas, ¿verdad? Okay. ¿Cómo se va a desarrollar este programa? Es un programa académico que se, desa se desarrolla en línea. Sí. Las clases se van a desarrollar tal como lo estamos haciendo en este momento a través de una transmisión en vivo que se comparte en esta página de Facebook Live de la fanpage de Latin Juris. Sí. Una vez que termina la clase, eh, nosotros, eh, bueno, nuestro equipo descarga esa clase y la sube al canal de YouTube, al canal de YouTube de Latin Juris para que las puedan ustedes revisar, ojo con esto, en cualquier momento, ¿sí? En cualquier momento. Es decir, no nos limitamos únicamente a revisar esta clase, se terminó la sesión y bueno, que posiblemente nos olvidamos o decimos, ¿qué dijo? ¿Qué pasaría? Eh, en la clase está interesante, me gustaría volverla a revisar. Perfecto. Entonces para eso es que las subimos a nuestro canal de YouTube de tal manera que por una parte puedan ustedes revisar las clases en cualquier momento, refrescar sus conocimientos a futuro, ¿verdad? Digamos tienen un caso y, y, y recuerdan que en este programa se habló de, de cierto delito de tal manera entonces que acuden al canal de Latin Juris y observan eh, esos videos que permanecen grabados. En, en la web para su revisión a perpetuidad. Esa es la idea de nuestros programas que puedan permanecer en la web para su eh, revisión en cualquier momento. Pero también gracias a esta modalidad en línea y a que subimos las grabaciones de las clases, ustedes pueden seguir el curso a, acorde a sus propios horarios. El horario normal va a ser de 6 de la tarde a 8 de la noche, tal como estamos iniciando ahora, ¿verdad? Eh, en horario de, de Ecuador como referencia. Eh, vamos a compartirles también los horarios referenciales a sus grupos para que puedan estar atentos eh, de qué horas tienen que conectarse y puedan seguir la clase en vivo. Pero si no logran seguir la clase en vivo, entonces pueden verla en horario diferido, de manera entonces que ustedes pueden adaptar sus horarios al seguimiento de este programa. Pero lo recomendable es que no se atrasen más de dos días. Porque si es que lo hacen, seguramente pues será mucho más complicado. Todos los días tendremos dos horas de clase eh, completas de corrido, ¿verdad? Eh, y que serán transmitidas en vivo. Las clases van a ser de lunes a viernes, ¿sí? los días sábados y domingos se descansará y habrán siete módulos en total de lunes a viernes contados a partir del lunes 13 de septiembre que viene y termina el 29 de octubre del año 2021. Ok. Al inicio de cada clase, así como ustedes acaban de recibir los mensajes en sus grupos de WhatsApp, vamos a compartirles un formulario de registro de asistencia a estos grupos de WhatsApp y también al grupo de Telegram, ¿sí? Eh, de tal manera entonces que ustedes acceden a ese registro de asistencia terminada la clase o iniciada la clase, no hay ningún problema, ¿sí? Pero es necesario que todos los días registren esa asistencia, ¿sí? Porque estas asistencias van a acreditar un 70% de participación que les permita, por lo tanto, eh, justificar de que ustedes han seguido este curso. Como lo decíamos hace un momento, ciertamente ustedes pueden adaptar sus horarios eh, al curso porque son las clases grabadas, pero eso no quiere decir que puedan prescindir de los registros de asistencia. Eh, por lo tanto, deberán ustedes de marcar las asistencias diarias y obtener un registro mínimo del 70% de las asistencias para que puedan considerarse. Eh, como participantes que han, han cumplido con un requisito de aprobación, ¿sí? Que es estar presente, pues asistir o seguir las clases. Ok, la inscripción a este programa es gratuita. Cualquier persona que quiera seguir el, el programa, este curso, puede simplemente registrarse y con ese registro ya está adentro. Vale decir, por cierto, que en el registro es necesario que coloquen un correo electrónico válido. Ojo, eh, tengan la precaución de asegurarse que el correo esté bien escrito porque basta con que se cometa un pequeño error, quizás en una letra o en, una, en un signo que generalmente se utiliza el punto o el guión en los correos electrónicos y con eso, pues lamentablemente cuando eso sucede no podemos compartirles la información completa relacionada con este programa. De manera entonces que... Quienes se inscriben tienen el derecho de recibir todas las clases, de unirse a los grupos, de participar en las sesiones a través de, de, de las transmisiones que hacemos en Facebook, compartir sus preguntas, etcétera. Pero también, algo muy importante, recibir ciertos materiales de lectura que nos comparten los profesores, pero que también los eh, sugerimos nosotros como organizadores de este programa con la finalidad de que ustedes puedan fortalecer, robustecer sus conocimientos en torno a los temas que han sido propuestos para este programa específico. Ahora bien, eh, si bien la inscripción es gratuita, eh, la acreditación que, que, que tiene este programa es, eh, eh, tiene un costo, ¿verdad? Tiene un costo que ustedes lo pueden cubrir opcionalmente. Nadie está obligado a cubrir con estos costos. Pero quienes quieran obtener el certificado por las 200 horas académicas que ofrecemos a través de este programa, eh, tienen que realizar el pago eh, por la certificación, que hasta el día 18 de diciembre es el costo de 100 dólares, pero quienes paguen a partir del 19 de diciembre. Y máximo hasta el 30 de octubre, fecha en la que ya termine el programa, el costo será de 120 dólares. Es decir, el costo normal o el costo ordinario es de ese valor. Ahora bien, ¿cuáles son los contenidos que, que se puede, que vamos a desarrollar en este programa? <coughs> tenemos, como ustedes miran en sus pantallas, tenemos siete módulos, ¿sí?, el primer módulo tiene una referencia dogmática fundamentalmente relacionada con la teoría del delito y de la pena. Se verá lo relacionado con la justificación teórica del derecho penal, qué es la tipicidad, qué es la culpabilidad, la antijuricidad y causas de justificación, la pena, cómo se clasifica y cómo se extingue la pena. Eh, también se hablará sobre, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Cómo se ejecuta eh, la infracción en el ámbito de la o que debemos entender por tentativa de asistimiento y arrepentimiento, también sobre la participación de, eh, en la infracción en calidad de autor y coautor. En el caso ecuatoriano, vale decir, estas son las únicas categorías. Eh, eh, perdón, autor, coautor y cómplice, ¿no es cierto? La figura del encubridor fue eliminada del ordenamiento jurídico, pero todavía está vigente en otras legislaciones y por eso es interesante estudiarla también. Y finalmente, las circunstancias agravantes y atenuantes de la infracción. Entonces, como ustedes verán, prácticamente el módulo 1 es la base, ¿no? Es el piso para que podamos entender teóricamente el desarrollo eh, general del de derecho penal. Y luego vamos a hacer ya un abordaje directo de cada uno de los delitos, o, o bueno, pues, eh, lamentablemente en el Ecuador tenemos un catálogo de delitos sumamente amplio, de manera que no habrá un abordaje del 100% de todos esos delitos, pero sí habrá un abordaje de los principales delitos, quizás de los más... Eh, comunes de aquellos que, que más se cometen sí en el contexto eh, social y por lo tanto el módulo 2 estará dirigido específicamente a los delitos contra la vida, la libertad e integridad física y los delitos contra la integridad sexual. ok? entonces ahí están, fíjense ustedes, está por ejemplo eh, asesinato, el femicidio, sicariato, homicidio, aborto. Eh, hay algunos países en donde o quizás la gran mayoría de nuestros países latinoamericanos tenemos penado el aborto. Recientemente en Ecuador se dio una sentencia que eh, despenalizó el aborto en determinadas circunstancias. Esa sentencia, por ejemplo, también se las compartirá como material de lectura a nivel internacional para que la puedan revisar. También, ¿qué es lo que sucede en los casos de... Eh, agresión física o, o afectación a la integridad física en el contexto de la violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, qué es lo que sucede con eh, la, 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 el, el secuestro, el secuestro extorsivo y la simulación, qué se entiende por acoso sexual, por abuso sexual, violación y violación insistuosa, estupro, corrupción y contacto de menores. Eh, por medios electrónicos, que es también uno de los delitos eh, recientemente incorporados. ¿okay? En el módulo 3 se hablará, en cambio, sobre los delitos contra el honor, la propiedad, la identidad, migración, salud, cultura y tutela judicial. ¿verdad? Entonces, seguimos con parte especial en el módulo 2. En el, eh, perdón, en el módulo 3, luego en el módulo 4 se hablará sobre los delitos contra la eficiencia de la administración pública, el régimen de desarrollo y ciertos delitos económicos. Vean ustedes, está el peculado, cohecho, concusión, testaferrismo, etcétera, ¿cierto? Eh, es decir, ya vamos prácticamente tres módulos de parte especial, ¿sí? Para que pueda haber un abordaje. Eh, muy puntual sobre cada uno de estos delitos. Ok. Luego, para abordar el derecho procesal penal, vamos a hacer el módulo quinto relacionado con los principios del proceso penal, los derechos y las garantías de las partes en el contexto del de proceso penal. Ok. Entonces, por aquí están eh, los principios del proceso penal. Eh, cuáles son los derechos de la víctima, por ejemplo, cómo se interpreta la ley penal, el ámbito personal, espacial y temporal de la ley penal, en fin. ¿okay? Entonces, cuestiones, eh, asimismo, base para comprender al derecho procesal penal. Y luego, uno de los módulos que quizás es uno de los más interesantes eh, o posiblemente innovadores, eh, es este de aquí, el módulo sexto, sobre derecho probatorio penal derecho probatorio penal, en donde se abordará rel cuestiones relacionadas con eh, los principios y fines de la carga de la prueba, eh, cómo es que opera la cadena de custodia, cómo se valora la prueba, cómo eh, se desarrolla la investigación, cuáles son las actuaciones principales, ¿verdad? ¿Cómo es que eh, debemos de considerar un hecho, una prueba y la verdad en el proceso penal? Eh, ¿En qué consiste y cómo se actúa la prueba documental, testimonial? Y pericial. Y finalmente, el módulo séptimo, que será abordado por uno de los penalistas más, eh, digamos, eh, más calificados del Ecuador, eh, me refiero al doctor Pablo Caña, será sobre las medidas, digamos, sobre ya los procedimientos como tal, ¿no? Iniciando por las medidas cautelares para luego abordar los procesos y procedimientos en el ámbito penal. ¿verdad? se analizará las medidas cautelares, este luego se estudiarán el procedimiento eh, ordinario, sus etapas y también otros procedimientos especiales como el abreviado, el directo, el expedito y también eh, el procedimiento para el ejercicio de eh, lo que se conoce como querella, ¿no es cierto? El ejercicio privado de la acción penal. Eh, entre los docentes que nos acompañarán en este programa, me permito a continuación compartirles mi pantalla una vez más para que pueda eh, darles a conocer a ustedes eh, los, los profesores que nos acompañarán, específicamente aquellos profesores que, eh, que, que ya cuentan con un afiche de presentación. ¿no? Bueno, pues nuestro diseñador ha estado eh, al 100% en esto, eh, gestionando la. La, el, el, el tema de, de hacer estas, estas presentaciones de nuestros profesores. Todavía faltan unos cuatro o cinco profesores, pero me gustaría que puedan conocerlos a, a quienes eh, eh, ya tienen pues, su plantilla de presentación. Está la doctora Andrea Quincose de Argentina, eh, también nos acompañará en este programa. A ver, permítanme por favor. Vamos a hacerlo así mejor para que, para que no, nos, no nos quede faltando nadie. Ok, bueno, está la doctora, decía Andrea Quincose de Argentina, está el doctor Eduardo Astrein de México, Alejandro Sánchez de Colombia. Oscar Alarcón de Perú, Marcela da Fonte de Brasil, Matías Garcete de Paraguay, también Gonzalo Uscamaita de Bolivia, Juan Carlos más desde Perú, la doctora Lisbeth Padilla, nuestra directora también de México, Estefanía Osorio de Colombia, Carlos Herrera de Panamá, Jonathan Martínez de Colombia, Bernardino Varela de México, Nadia Franco de Panamá, Eduardo Yugdar de Argentina, Isabela Domingos de Brasil, Edgar Hernández de México, el doctor William Arana de Perú. Bueno, el día de hoy el profesor Arana me acaba de indicar que por un compromiso que tendrá ese día en el ámbito de sus actividades se tendrá que excusar, es por eso que todavía, pues, nos, eh, como en principio nos había confirmado, pero todavía nos aparece en esta carta de presentación pero seguramente pues, eh, habrá otra persona, asimismo, sí de, de igual calidad eh, expositiva que, que tiene el doctor Arana. También nos acompañará la doctora Margarita Guzmán de Colombia, el doctor Nelson Rebollo de eh, Bolivia, Andrea Quiroga de Colombia y Francisco Varela de México. Y ya en el ámbito nacional, eh, es decir, los expositores ecuatorianos serán Javier de la Cadena juez de la Corte Nacional, Ana Cristina Ruiz, abogada en libre ejercicio, Simón Valdivieso, quien fue además, eh, pues es docente universitario, pero también fue director del Consejo de la Judicatura en Azuay, está Kumanda Martínez, que es investigadora en el ámbito penal, está el doctor Paulo Caña, que es abogado litigante en el ámbito penal, Paul Pérez Reina, quien fue fiscal general del estado y actualmente es docente universitario y abogado litigante, también el doctor Eduardo Franco Lor, que fue eh, juez de la Corte Nacional de Justicia y actualmente abogado litigante en el ámbito penal. Está también Diego Martínez, eh, abogado litigante y profesor en el ámbito del derecho penal, Sebastián Cornejo, investigador en temas de derecho penal, Merk Benavides, el doctor quien también fue juez de la Corte Nacional de Justicia, Eduardo Estrella, quien es fiscal en cuestiones, bueno, tiene, ha desempeñado fiscalías en, en varios ámbitos pero él nos acompañará, por ejemplo, para compartirnos sus experiencias en cuestiones de delitos sexuales. ¿ok? También estará el doctor Luis Ávila, quien es docente universitario y abogado litigante. El doctor Pedro Moreira, también abogado litigante. Miguel Ángel Angulo, docente de la Universidad Central y también abogado litigante. Juan Carlos Solano, que es eh, defensor público. Juan Carlos Perea, quien también es abogado litigante. José Maza abogado litigante Jorge Jiménez igualmente es abogado litigante tal como lo es también Daniel Carbo y Denise Bistín Saulo Jaramillo pues en principio nos había confirmado pero asimismo pues se ha excusado de tal manera que estaremos reemplazando y claro todavía faltan eh, como lo decía hace un momento tres o cuatro profesores que porque están pendientes sus imágenes pues eh, de todas maneras las estaremos compartiendo en el desarrollo del programa ahora bien ¿Cómo es que se aprueba este programa? Hay dos requisitos que ustedes tienen que cumplir en calidad de cursantes. En primer lugar, lo relacionado con las asistencias. Como lo decía al inicio de cada sesión, compartimos el enlace de la transmisión para que se unan a la clase y también un enlace de registro de asistencia. Tienen por lo menos que completar el 70% de las asistencias para que puedan eh, completar el primer requisito de participación, ¿sí? Para eh, efectos de la certificación. Y luego está un puntaje final, ¿sí? Todos los participantes eh, que, part que, digamos, rindan esta evaluación final, tienen que obtener por lo menos el puntaje de 70 puntos sobre 100 para obtener el respectivo certificado de eh, aprobación. ¿Ok? Ahora bien, es importante aclarar que, tal como lo decía hace un momento, la certificación se las entrega exclusivamente a las personas que hayan realizado el pago. Eso quiere decir que si ustedes, por ejemplo, rinden la evaluación final y, y obtienen un puntaje favorable, posteriormente podrían realizar el pago y solicitar la certificación por haber aprobado este programa. Pero quienes hayan realizado el pago y no tienen, y digamos, y no cumplen... Con el puntaje mínimo, en cambio, reciben un certificado de participación, de participación siempre y cuando hayan realizado el pago por certificación respectivo. Bien, esta evaluación final se desarrolla de la siguiente manera: durante cada clase eh, se abordarán diferentes temáticas, tal como lo decía, por acá están los módulos, habrán diferentes temas por cada clase. ¿Sí? De tal manera que por cada clase se van a extraer preguntas de acuerdo con el cronograma de exposiciones. Esas preguntas vamos a compartirlas con, lo, con ustedes, con los participantes, con respuestas de opción múltiple. De esa manera, como organización, nos aseguramos de que ustedes sigan la clase y puedan encontrar la respuesta a esas preguntas, obviamente, si es que revisan la clase correspondiente, ¿verdad? Bien, de todas las preguntas que se obtengan de este programa, al final vamos a sortear 16 preguntas para la evaluación final, que va a ser una evaluación que será tomada el día domingo 7 de noviembre del año 2021. Si por algún motivo no asisten a esa evaluación final o no obtienen el puntaje mínimo en esa evaluación, entonces, eh, pueden rendir un examen recuperatorio la semana siguiente, esto es el domingo 17 de noviembre. Ese es el último chance, digamos, la última oportunidad para aprobar a través de examen. Solo hay dos oportunidades, si el caso fuera que en la primera oportunidad no obtienen el puntaje mínimo de 70 sobre 100, ¿sí? <coughs> eh, Bien, continuemos. Eh, eh, cada cada, cada eh, eh, participante tiene una sola oportunidad para completar el formulario de evaluación, ¿sí? por lo que se sugiere que tengan buen, eh, una buena conexión de Internet para el día de la evaluación correspondiente, porque si es que les falla la señal o por algún motivo se salen, posiblemente el examen se quede. Eh, guardado de tal manera que pueda eh, eh, quedarse grabadas las respuestas con una calificación eh, inferior a 70. Sí, pero generalmente bueno esto es muy extraño que suceda. La regla general es que para que se guarde una calificación ustedes tengan que dar clic en el botón de enviar. Si es que no se envía la calificación posiblemente pues no no, no se registre ningún examen. de ahí la importancia de que puedan tener entonces una buena conexión a internet para que rindan la evaluación completa. El banco de preguntas y el formulario para el examen lo vamos a, a compartir asimismo a los grupos de WhatsApp y de Telegram, pero principalmente estará aquí. ¿sí? estará aquí en este enlace que eh, nos conduce a nuestro blog que de hecho aquí en el blog es en donde vamos a colgar las clases, los materiales, los registros de asistencia y las preguntas. Entonces, familiarícense muchísimo ustedes con este blog. Básicamente es entrar en latin-juris.blogspot.com y en esta sección, en esta parte izquierda de las pantallas, les va a aparecer eh, un botón, ¿verdad? Vean cómo se pinta de amarillo. Aquí... Nada más dan clic en esta parte y se despliega todo lo relacionado con el programa. Como lo digo, aquí estarán disponibles las clases, los materiales, los registros de asistencia y las preguntas para la evaluación final. Asimismo consta toda la información relacionada con eh, los requisitos de aprobación y todo lo que estamos señalando en esta charla informativa. Muy bien. Entonces, continuando con la exposición. Eh, decía, es posible entonces que se apruebe mediante las asistencias y mediante un puntaje final. Pero el puntaje final se puede obtener de dos formas. La primera, mediante la evaluación final, que es como lo hemos señalado, a través de un examen sustentado en el banco de preguntas creado en el desarrollo del programa. Y también a partir de un ensayo final, ¿sí? Quienes tengan esa vocación de escribir, de investigar, de, de compartir sus conocimientos, de, 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 de redactar sus reflexiones, perfecto. Esta es la oportunidad para que puedan hacer un ensayo final, que es un ensayo final que asimismo será evaluado eh, sobre 100 puntos. Quienes obtengan un puntaje de 70 sobre 100 en el ensayo final, entonces completarán el requisito de el puntaje final. ¿Ok? Entonces, este ensayo final debe de cumplir con ciertas características. Aquí está, por ejemplo, la estructura, sí. Eh, debe de tener un título, nombres y apellidos del autor, eh, referencias en pie de página, eh, sumario, palabras clave, resumen del artículo, verdad. Eh, las características: ¿En qué tipo de letra y a qué tamaño tiene que ser escrito? ¿A qué espacio, etcétera, etcétera? La extensión del artículo de 7 a 15 páginas, ¿verdad? Si es que envían un artículo eh, con el cuerpo del artículo, por supuesto, no va a ser que se completen siete páginas con una carátula, no, no, el cuerpo del artículo tiene que ser por lo menos de siete páginas. Si es que es inferior a siete páginas, no se cumple con el parámetro y por lo tanto no puede ser eh, considerado como válido ese ensayo, ¿ok? El plazo... Termina asimismo el 7 de noviembre, es decir, en la misma fecha del examen final. Si alguien tuviera interés ya en un tema, desde ahora mismo ya puede ir escribiendo su ensayo final y lo puede entregar hasta el domingo 7 de noviembre. Aquí están también eh, las citas y referencias, seguir las normas APA o observar el manual de Chicago, y la recepción necesariamente tiene que ser en formato Word al correo de Latin Juris, ¿ok? es a ese correo al que ustedes van a, ensar su, a enviar su ensayo final. Los ensayos mejor puntuados los vamos a publicar en nuestros medios de comunicación digital. Tenemos ya acumulados algunos ensayos de programas anteriores y lo que queremos es ir compilando estos mejores ensayos con la finalidad de poder generar eh, una publicación con estas investigaciones que finalmente eh, las presentan nuestros cursantes y que... Nos enorgullecen muchísimo porque sabemos que de alguna forma esto también puede ser útil y aporta muchísimo a la academia. Ok. Ahora, ¿cuál es el carácter de este programa? Muchos eh, han señalado que se trata de un diplomado. En realidad, eh, este programa ciertamente tiene la denominación de Diploma Internacional en Derecho Penal y Procesal Penal, pero eh, se trata de un programa de formación continua, es decir, eh, hay algunos países en donde los diplomados son considerados como títulos de cuarto nivel, ¿sí? Eh, sin embargo, en el Ecuador, como esto no es así, eh, esto máximo es un programa de formación continua, es decir, una capacitación que ciertamente les sirve para acreditar que recibieron formación en este ámbito y que por la extensión de las 200 horas académicas que se certifican con este curso, son válidos para concursos de méritos y oposición. Pero como no se trata de un título de cuarto nivel, no puede ser considerado como un posgrado o susceptible de registro ante el CENESID o eh, alguna cuestión que tenga que, eh, no sé, apostillarse y enviarse a otros países para efectos de validación y registro del título. No, no, no. El asunto es que esta es una capacitación intensiva, ¿sí? Con, con la denominación de Diploma Internacional en Derecho Penal y Procesal. Penal. ¿Ok? Entonces, ese es el carácter que tiene este programa académico. Ahora bien, los certificados para las personas que opten por el pago se van a enviar de manera directa, digitalizados a sus correos electrónicos con códigos QR que permitan, eh, a través del código QR, la, al receptor de ese certificado escanear ese código eh, y ese código le enviará a las memorias del de diplomado. Okay. Es decir, les permitirá, eh, a partir de, esa, de ese acceso que constará en el propio certificado, re, remitirse directamente a, eh, el, a, los, a las memorias, como lo decía, tales como son las clases, los materiales, los registros de asistencia y todos estos elementos que permitan, en efecto, corroborar que se desarrolló el programa académico y finalmente están las formas de pago sí están los detalles de hasta cuándo pueden ustedes pagar pero algo importante es que hemos establecido mecanismos de pago por cada por bueno no no por todos los países pero sí por algunos de los países latinoamericanos principalmente eh, tenemos cuentas en Ecuador y en, en Bolivia en Argentina y en Perú para el caso de México Colombia y países centroamericanos en cambio se ha destinado eh, a, a personal de nuestro equipo para que puedan recibir eh, los pagos a través de Western Union y en el caso de otros países, en cambio, se lo hace a través del sistema PayPal. Vean, aquí me apareció una manito, se da clic aquí y pues es posible realizar el pago. Finalmente, les recomiendo muchísimo que puedan unirse aquí al grupo de Telegram que tenemos. Eh, de Latin Juris, es un grupo que ya tiene más de 2.400 personas, o unirse a uno de nuestros grupos de WhatsApp, porque es a través de estos canales de comunicación que se enviarán los enlaces, los eh, registros de asistencia y eh, todos los detalles de, de los enlaces de acceso para que puedan ustedes seguir el programa. Perfecto, ok. Eh, bueno, Voy a atender algunas de sus preguntas. Eh, por aquí Carmen Merlo, bueno, nos envía saludos desde Nicaragua. Eh, dice Miriam Mesa, dice, seguro, estamos acostumbrados, será brillante este espacio. Muchísimas gracias, Miriam, por su, por su generoso comentario. A ver. Eh, Veamos, veamos algunas preguntas. Yo les agradezco por, por los generosos comentarios que tienen con nosotros, pero fundamentalmente es para aclarar eh, eh, inquietudes. Edison Hinojosa, también felicita el staff de docentes, Gonzalo Velasco, dice, en caso de no aprobar, ¿hay una segunda oportunidad? Sí. Si es que no aprueban la evaluación, tienen una oportunidad de eh, aprobar esa evaluación a través del examen recuperatorio, que es una semana después, el día domingo 17 de noviembre. algo muy sencillo. Eh, es esta evaluación. por qué? porque si ustedes siguen todas las clases y desarrollan el cuestionario de preguntas que se va incorporando clase tras clase, ustedes básicamente para el examen final ya van a tener las preguntas y las respuestas listas. sí. Eh, por qué hacemos esta evaluación? porque de esa manera nos aseguramos de que puedan en efecto haber obtenido los conocimientos que se ofrecen en este programa y de esa manera puedan eh, tener una certificación de alta duración que son 200 horas académicas. ¿okay? Y claro, fíjense que también el tema de la entrega de los trabajos finales, de los ensayos finales, también es para el, hasta el domingo 7 de noviembre. De tal manera que si no obtiene el puntaje mínimo en el ensayo final, entonces pueda también rendir el examen recuperatorio como única y última oportunidad de eh, superar el puntaje mínimo. Ok. Veamos. Eh, Consorcio Jurídico nos dice: ¿Cómo me inscribo? Bueno, acudan a, al blog de Latin Juris, ponen latin-juris.blogspot.com y allí van a encontrar el formulario de inscripción. Perfecto. Eh, Carlos A. Pérez nos dice cuál sería el horario de las sesiones. Vamos a iniciar como hoy, todos los días de lunes a viernes, a partir del lunes 13 de septiembre, eh, de 6 de la tarde a 8 de la noche, dos horas diarias de clase. ¿okay? Dice el pago desde Paraguay, ¿cómo se puede hacer? Desde, desde, a través de el sistema de PayPal. Dice, ¿cuándo se abre otro ciclo? Nos pregunta Verónica y yo. Bueno, pues eh, recién estamos empezando, más bien aprovechen este ciclo que empieza. Este lunes, ¿no? El próximo curso, generalmente nosotros hacemos los programas cada dos años, ¿sí? Este, que está por iniciar el lunes, eh, seguramente lo estaremos replicando de aquí al año 2023. Ok. Eh, buena pregunta de Rutziña Rualpa: nos dice el ensayo sobre qué tema tiene que ser, sobre alguno de los temas que consta en, en el programa académico, ¿sí? Por ejemplo, si es que se va a hablar de asesinato, homicidio, aborto o sobre principios del debido proceso penal, etcétera, sobre presunción de inocencia, por ejemplo, son temas que ustedes los pueden abordar en sus ensayos. Siempre deben de ser temas que estén relacionados con el programa y justamente eh, esto es importante porque. Por ejemplo, con los materiales que les vayamos a compartir o con los propios videos de las clases eh, que vamos a cargarlos en YouTube, ustedes pueden utilizarlos como citas y referencias en sus propios trabajos. De manera que estas citas y estas referencias pueden ser consideradas también, eh, digamos, como elementos adicionales para corroborar de que se ha seguido el programa y que se está realizando un trabajo académico con fundamento en lo que se ha compartido. Eh, digamos en, en el programa como tal, ok. Aplica las normas para Colombia. No no comprendo exactamente. No sé si es que se refiere a las normas de los ensayos. Las normas son las normas APA y las normas de eh, el manual de Chicago. Ahora si es que se refiere en cambio a las normas de derecho penal. Es importante tener en cuenta que tanto en el ámbito dogmático como en el ámbito procesal hay cuestiones comunes, ¿no? El módulo 1 o el módulo 5 son cuestiones muy comunes, ¿sí? Porque se habla de la teoría eh, adjetiva y subjetiva del derecho penal, pero también en la parte especial seguramente habrá gran coincidencia en el catálogo de delitos que será. Abordado y también en la parte ya procedimental, o por ejemplo en la cuestión del módulo probatorio. Entonces, yo creo que es un programa que se ajusta plenamente a cualquier legislación que podamos tener en América Latina. Ok. María Bres dice: para obtener la certificación hay que rendir el examen y además presentar el ensayo. No. Eh, ahí usted tiene dos opciones. Primero, la certificación la obtienen quienes realizan el pago. Eh, luego que cumplen con las asistencias mínimas y finalmente obtienen un puntaje mínimo. Ese puntaje mínimo se obtiene o con el examen final o con el ensayo final. Es optativo. Pero si es que no obtienen el puntaje mínimo en el examen final o en el ensayo final, entonces ambos tienen la oportunidad de rendir un examen recuperatorio. Ahí sí. Ok. Eh, Steph Christel nos dice, ¿se puede realizar el pago en cuotas? Bueno, eh, digamos, no, no hemos contemplado esa posibilidad, pero ciertamente podrían ustedes reservar eh, un cupo con el 50% de, del abono correspondiente. Jennifer Luam dice, ¿para seguir las clases es necesario pagar el diploma? No es necesario. Como lo decía, las clases las vamos a transmitir a través de las redes sociales, tal como lo estamos haciendo en este momento. Eh, eh, pero si es que ustedes quisieran acceder a la reunión en Zoom y preguntar de manera directa a los profesores, activando sus micrófonos, sus cámaras, etc., entonces eh, tienen que realizar el pago. Y obviamente, si es que quieren, también recibir el, eh, el certificado. Ana Montano dice: el control de asistencia es solo para las personas que paguen por la certificación. No, es para todos. ¿Es para todos por qué? Porque digamos que usted al final del programa se anima y decide pagar por la certificación, pero está atrasada en las asistencias. Entonces, eh, es necesario que las registre para que luego acredite ese elemento que le permita obtener un certificado de participación o de aprobación previo al pago correspondiente. Adela Ramírez dice, yo quise inscribirse, pero me piden el correo electrónico y yo no deseo cambiar. Me piden cambiar el correo. Bueno, ahí está súper raro, Adela, porque tenemos correos de todo, ¿no? De Google, de Gmail, de Yahoo, de Hotmail, de correos institucionales inclusive, entonces... No sé, posiblemente sea algún problema del dispositivo con el que intentó inscribirse. Alexandra Bravo nos dice el valor del curso. Bueno, ya, ya les decía el valor hasta el 18 de septiembre es de 100 dólares y del, 10, del 19 de septiembre al 30 de octubre es de 120. Okay. Miguel Bracho nos saluda desde Venezuela. Muchísimas gracias. Nos dice que son cursos de máxima calidad. Realmente eh, hay muchas personas que ya conocen cómo se desarrollan estos programas y pues nos da muchísima satisfacción saber que existen esos buenos criterios de la labor que venimos desempeñando. Hora hondureña, nos dice Juan Carlos Ferrera. Bueno, generalmente eh, los países centroamericanos están con una hora menos, es decir, sería más o menos de cinco de la tarde a siete de la noche. Pero de todas maneras, como les ofrecía hace un momento, nosotros vamos a compartirles en sus grupos de WhatsApp un eh, horario, un cuadro que contiene los horarios por país, ¿sí? eh, tomando como referencia la hora ecuatorial. Ok, Alejandra Monsalve dice entonces: ¿Puedo elegir entre el ensayo o el examen final para la certificación? Correcto, es una opción del, eh, del cursante. Bonilla Bon dice. Costa Rica, ¿cuál sería el horario? La misma respuesta de hace un momento, ¿no? Están una hora menos, pero ya vamos a compartirlos. Eh, Crisia Zamora dice: Las charlas, entonces, para quienes no han pagado, eh, no, no le entiendo la pregunta porque está incompleta, pero presumo que se refiere a que si las charlas reciben quienes no han pagado, no. Las charlas las reciben todos los que se han inscrito, ¿sí? Las reciben las charlas, reciben los materiales, los registros de asistencia, las preguntas, etcétera, etcétera. Todos van a recibir. Todo, sí. Solo que hay cierto trato diferenciado con las personas que han realizado sus pagos, porque obviamente, eh, pues eso como institución nos permite eh, gestionar todo lo necesario para efectos de que pueda llegar a buen puerto estos programas. Juan Carlos Ferrera dice: precio para los precios son comunes, ¿no? Para toda América Latina, es por eso que se ha puesto en dólares. Eh, claro, ustedes lo pueden pagar desde su país con su propia moneda local pero siempre la recepción será en dólares, ok. Eh, Mario Beltrán igual nos pregunta sobre el precio es la misma pregunta en Guatemala nos preguntan lo mismo insisto el, el, el costo referencial está en dólares, ok. Dice Rutziña, también se puede rendir el examen y hacer el ensayo bueno pues eh, la verdad es que si optan ya por un mecanismo eh, por ejemplo es muy complicado que nos envíen eh, examen y ensayo al mismo tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si es que ustedes nos envían el ensayo, entonces eh, este se recepta y, 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 y se califica inmediatamente, ¿sí? Se califica, hay una comisión evaluadora y asigna el puntaje. Si es que ya obtiene el puntaje mínimo, entonces ¿para qué rendir el examen, ¿no es cierto? Hay dos opciones, nada más, dos opciones. Entonces, si es que se presenta una situación como estas, se consultará al estudiante cuál de los dos puntajes es el que desea elegir, sí, eh, de tal manera que solamente podamos nosotros considerar el que el estudiante ha dicho previo a la calificación correspondiente, ¿ok? Porque de alguna forma eso significaría que busque una tercera opción de eh, poder superar el puntaje mínimo, ¿ok? Justicia Infinita dice: Acabo de ingresar, bienvenidos. Griseldo nos saluda desde Bolivia. Sixta Campo aclara que para cualquier parte del mundo es de 100 dólares, correcto, es, quizás es la mejor eh, eh, afirmación y aclaración. Crisia Zamora dice: Las charlas para quienes no han pagado el certificado estarían entonces disponibles hasta después de estas, es decir, después de las 8 de la noche. Sí, 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 miren ustedes, les voy a compartir, por ejemplo. A ver, voy a compartirles mi pantalla en un momento para que ustedes puedan observar cómo es la lógica de los programas académicos que venimos desarrollando desde Latin Juris, no solamente eh, para el que acabo de hacer referencia, sino en general en todos los programas. Vean, aquí estamos, ustedes entran aquí: latin-juris.blogspot.com. Ok. Eh, también tenemos nuestra página web, pero hemos detectado que el blog es mucho más rápido, es mucho más veloz en la navegación y por lo tanto les servirá a ustedes eh, para poder eh, ubicar lo que, lo, que, lo que intentan encontrar. ¿okay? En la parte izquierda estará, eh, mientras dure este programa, estará disponible este acceso que dice Diploma Internacional en Derecho Penal y Procesal Penal. Dan clic aquí. Y aquí entonces ustedes van a observar todas las clases, las charlas, los materiales, los registros de asistencia. Por ejemplo, hace un par de meses hicimos el diplomado en derechos humanos. ¿sí? Doy clic en ese diplomado en derechos humanos y vean cómo se despliega. ¿sí? Vean, por ejemplo, aquí está la, la, el video de la jornada de inauguración, los materiales de lectura y las clases. Si ¿sí ven, aquí está la, la primera clase y aquí está la pregunta correspondiente. Algo semejante vamos a hacer con este programa. ¿sí? Aquí va, va a aparecer entonces eh, el, los temas abordados en la clase, eh, el, el video de la clase como tal, la pregunta correspondiente y las opciones de respuesta, de manera que ustedes vayan armando su banco de preguntas y, y por supuesto identificando las respuestas correctas para el examen final. Vean, entonces aquí están. Todas, absolutamente todas las clases. se vean también con los respectivos materiales de lectura. y ¿sí? que son lecturas complementarias, no obligatorias y que, por supuesto, eh, complementan también la carga horaria que se acredita a través de este programa. ¿Por qué son lecturas complementarias? Porque, desde luego, permiten, eh, digamos, respaldar la clase que acaban de tomar, pero también sirven para estos eh, cursantes que tienen esta vocación para realizar el ensayo final. ¿Ok? Vean, entonces prácticamente aquí está todo, ¿no? Todas las clases, los materiales, las preguntas, exactamente lo mismo es lo que vamos a hacer en el desarrollo del presente programa académico, que ahora como lo estamos tan solo, digamos, empezando, es que está nada más con los temas que vamos a abordar. En los módulos, pero por ejemplo, esta propia charla informativa será colocada en este espacio para que ustedes lo puedan revisar en cualquier momento y, y puedan eh, tener en cuenta las indicaciones generales. Ok. Eh, Junior Galarza dice: ¿En dónde se registra la asistencia? Los, los registros de asistencia los enviamos a los grupos al inicio de cada clase. Eh, luego, estos registros de asistencia también van a ser colocados en el blog, como les acabo de compartir, para aquellas personas que por algún motivo, digamos, no pudieron acceder al registro enviados a los grupos de WhatsApp o de Telegram, entonces puedan acudir a la página y pues acceder al enlace de asistencia correspondiente. También se van a enviar a los correos electrónicos. Entonces, les sugiero mucho revisar, por ejemplo sus bandejas de, de entrada, sus spam, sus correos no deseados, porque a veces eh, resulta que se van a estos, se, se filtran este tipo de correos. Ok. Bernardo Reynoso nos dice, nos sugiere tomar otros horarios, al menos una hora más tarde. Bueno, Bernardo, el asunto es que buscamos un horario que pueda ser eh, lo más, lo más cómodo para América Latina en común, ¿sí?, porque, claro, digamos, si es que ponemos una hora más tarde, eh, los compañeros que nos siguen, por ejemplo, de Argentina, tendrían que conectarse desde las 9 de la noche hasta las 11 de la noche. ¿sí? Entonces, es mucho más complicado para ellos, ¿no? Eh, o, o en Bolivia, sería de 8 a 10, entonces es, es más complicado. De manera que el horario que hemos establecido es quizás el más equitativo o. Considerando la realidad de los horarios comunes que tenemos en eh, América Latina. Ok. Max Villegas dice: si es que se pague el 50% al inicio, ¿se mantiene el costo? Correcto. Por eso les decía, se trata de una reserva de cupo. Pero ojo, ese, esa reserva tiene eh, por objeto mantener el costo, pero eh, el acceso a las sanciones de Zoom será permitido una vez que se haya completado el pago correspondiente. Es decir, si ahora se completa el 50% y a la semana siguiente la diferencia, desde ese momento ustedes reciben los códigos para acceder a Zoom, pero sin embargo han reservado la posibilidad de cubrir el costo inicial que es de 100 dólares. ¿Ok? Eh, eh, ah, por aquí hay una pregunta que ya lo hicimos hacer el ensayo y el examen, como les decía, no es permitido, tienen que optar por tan solo una opción. Eh, Gabriel Espinosa dice, si la evaluación y el ensayo lo rinden todos, es correcto, todos tienen que rendirlo, sí, salvo que hayan abandonado el curso, etcétera, pero se recomienda que todos puedan hacerlo, porque siempre habrá esa potencialidad de que en cualquier momento puedan requerir eh, la certificación. Raimundo, Raimundo nos ha hecho, nos pregunta cuántas horas académicas son en total 200 horas. Rocío Gó nos dice eh, 20 horas empezaría en Argentina, es correcto, hay dos horas de diferencia en los horarios de Ecuador y Argentina, pero por ejemplo, eh, Ecuador, Colombia, Perú tienen prácticamente los mismos horarios. Ok. ¿Dónde encontramos el banco de preguntas? Y si este será aplicado a todos los estudiantes, es correcto. El banco de preguntas es uno solo, ¿sí? De hecho, ustedes, bueno, eh, lo, los grupos vamos nosotros a mantenerlos en la medida de lo pertinente, los vamos a mantener silenciados, es decir, solo para que reciban las comunicaciones de los administradores. Esta es una cuestión que, por cierto, me gustaría aprovechar para comunicarles. Eh, nos han comunicado que por interno, eh, han, han habido contactos que no tienen la finalidad académica con las que fueron creados los grupos. Si recibimos quejas de este tipo, nos veremos en la penosa obligación de expulsarlos de los grupos. Por el momento, como no han sido cuestiones graves, hemos pasado advertencia a, a estas personas indicándoles de que se remitan o que se limiten a los fines académicos de estos grupos, ¿verdad? Pero desde luego, ustedes ya en el desarrollo del programa, y en el propio blog van a encontrar estas preguntas, van a encontrar las respuestas y pues eh, pueden, por lo tanto, eh, ir desarrollando este banco de preguntas para que puedan estar prácticamente listos para la evaluación final. Juan Carlos Winters dice, ¿cómo tengo acceso a Zoom antes de realizar el pago de la certificación? De ninguna manera, eh, solamente nosotros enviamos los accesos a Zoom a la base de datos de las personas que... Eh, han realizado los pagos, que por cierto son pocos, ¿no? Si bien son 150 los, los cupos que hemos destinado para Zoom, todavía hay eh, alguna disponibilidad para este acceso. Ok. Eh, bueno, Bernardo Reynoso dice que quizás para el próximo evento se pueda para en, en un horario más tarde. Como le digo, eh, es una, es un horario que que lo venimos practicando desde el 2017. Entiendo su. su posiblemente las particularidades de, de su trabajo o alguna cuestión así, pero es el, el, el más. Eh, es, es el que ya, ya está institucionalizado, digamos. Decir, okay. Jonas dice si incluye el apostillado del diploma. No, no se incluye. Si es que quisieran esas. Eh, esas gestiones adicionales pues también tienen su costo, nada más se cobran por los costos administrativos que obviamente tendríamos que consultarlos para poderlos dar a conocer. Okay. Eh, Deseo pagar el de derechos humanos. Pueden hacerlo, o sea, tomen contacto con el, el correo de Latin Juris y, y les van a informar. De todas maneras, la información todavía está disponible en nuestro blog para que puedan revisar cuánto es el pago que les corresponde. Ok. Muy bien, en general veo ya eh, agradecimientos. Rosmary Morón dice desde Bolivia, ¿hasta cuándo es el plazo? Los plazos son comunes, ¿no? Hasta el 18 de septiembre es posible realizar el pago con descuento, ¿sí? Si es que ustedes pagan desde el 19 hasta el 30 de, desde el 19 de septiembre hasta el 30 de octubre, el pago es de 120 dólares, nada más. Entonces, los plazos son comunes para todos los países, ¿ok? Eh, dice el acceso a Zoom es obligatorio haber pagado, no, o sea, el, el tema es que es un beneficio más bien del pago, ¿no? Porque el, el acceso a Zoom es limitado, no podemos hacer que absolutamente todas las personas que se han inscrito estén en Zoom, sí, sino que este es un beneficio exclusivo para las personas que realizan el pago porque obviamente pues eh, nos permiten también hacer esta gestión institucional pero prácticamente todos pueden seguir las clases de hecho si es que ustedes observan las clases de programas anteriores observarán que hay gran medida de preguntas que provienen del público que sigue las clases a través de las redes sociales. ok perfecto bueno nos preguntan pagos desde diferentes países eh, ya lo vamos, también una vez más vamos a compartir este informativo que ya está en los grupos de WhatsApp, ¿sí? Porque en el informativo están los detalles de pago por país, ¿ok? Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse. Felicitaciones por esta intención de seguirse preparando, de seguir mejorando eh, de nuestra parte, de, en nombre de Latin Juris y de las instituciones que brindan el respaldo académico e institucional para este programa, crean los que nos sentimos sumamente honrados de poder aportar en la Academia Latinoamericana, pero sobre todo tenemos la certeza de que se tratará de un programa de calidad y que ustedes eh, saldrán pues con una gran satisfacción, tal como nos ha dicho, nos, nos puede eh, respaldar nuestra experiencia en este tipo de espacios. Amigas y amigos, nos veremos entonces el día lunes a partir de las 6 de la tarde. Eh, recuerden que estaremos enviando los enlaces a los respectivos grupos de WhatsApp. Muchísimas gracias, muy buenas noches y tengan todos ustedes eh, un feliz fin de semana. Hasta pronto.